hasta Villarreal. Sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va. Por eso para, faro,
Que a mí me parece que podría perfectamente haber escrito Rafael de León. Sin embargo, la escribió un señor que se llama Carlos Cano. No, porque ya cuando entro en faena ya no tengo frío. Y es una canción que a mí me parece que es el testimonio ideal para entender cómo ha evolucionado la copla, ¿no? En un momento determinado en el que parecía que la copla había quedado en el olvido porque se le atribuían determinadas cosas que nada tenían que ver con la historia real de este género, pues apareció un señor con un lenguaje muy particular y con una dignidad inexistente en el panorama de entonces y nos dijo, pero bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos despreciando nuestra canción popular si es lo más hermoso que tenemos, ¿no? Ese señor era Carlos Cano. Yo siempre empiezo las conferencias hablando un poquito de los autores. En este caso, con una imagen que están viendo aquí detrás, que es de Juanita Reina, y que están con los maestros Ochaíta, Valerio y Solano, que es la segunda terna más importante de la historia de la copla. La primera eran Quintero, León y Quiroga. Y muchas veces me preguntan que por qué eran tres. Pues muy fácil, porque uno era el poeta, el otro era el músico y el tercero era un director teatral que generalmente también participaba en la composición de las letras. Y dicho esto, y antes de entrar en materia, que hoy les voy a hablar un poquito de canciones que han estado censuradas, porque la copla es el género más censurado de este país y la persona más censurada es el maestro Rafael de León, cosas que generalmente no se saben. Y antes de empezar a hablarles de todo ello, me gustaría hacer un guiño. Me gustaría recordar a alguien que... Yo siempre empiezo con María la Portuguesa para seguir con otra María, que es María de la O. María de la O, que si yo les pregunto quién canta María de la O, ¿qué me dice? Marife de Triana. La canción quizá más importante del repertorio de Marifé sea María de la O. Ella decía que era la canción con la que más se identificaba. Sin embargo, no es una canción de Marifé de Triana, ni se compone para Marifé de Triana. Se compone para Estrellita Castro. Y hay una anécdota maravillosa de Marifé. No te vas a caer. Espero que no. De Marifé en uno de sus espectáculos que le dicen, ha venido a verla doña Estrellita Castro. Estrellita era mucho más mayor que Marifé. Marifé nace en el 36 y Estrellita nace en el año 1906. Y entonces, cuando va a verla, le dice Marifé a su músico, hoy María de la O no se hace, evidentemente con respeto. Pero no la pudo quitar del repertorio porque ya los músicos la tenían en el orden, el sonido, en fin, ese tipo de cosas. Y cuando acaba la actuación, Estrellita Castro va al camerino de Marifé a felicitarlo. Y Estrellita Castro era muy deslenguada. Y entonces fue, y como hay niños, no lo voy a decir, no. Y le dijo a Marifé, pero hija de tal, si esta canción la habían hecho para que la cantaras tú. Y dándole a entender lo que le había gustado y la interpretación de Marifé de Triana. La canción, un trocito, dice así. Mis capricios monea y pa' mi cuerpo lucirlo mantones brudados bastir. ¡Vamos allá!
al verme lucir. Ni no saben, pobre, la envidia que ella me causa a mí. María, qué desgracia, hija, quitará tu conde de Gomara, tiene 17 apellidos, pero a él no le gusta absolutamente nada la vida de su familia, porque a él lo que le gusta enseguida mucho son los cafés cantantes y tener relaciones con las artistas, y lo mandan a estudiar Derecho a Granada, donde conoce a quien sería su gran amigo, Federico García Lorca, y Miguel de Molina, y tanto. Hay muchas canciones llevan la firma del maestro Rafael de León, pero hay una que para mí es la catedral de la copla, sin lugar a dudas, que es Ojos Verdes. Ojos Verdes es un poema extraordinario, precioso, ¿verdad? Que se crea en un bar barcelonés después del estreno de una de las obras de Federico, de Doña Rosita la Soltera, y está Miguel de Molina, Rafael de León. Entonces Rafael empieza a componer verde, como el trigo verde y el verde trigo. Y entonces le dice Federico a Rafael: oye, que soy mío de romanceros. Rafael a Federico: a ver qué te dice, el color verde te lo has inventado tú ahora. ¿Por qué esta canción aquí? Porque esta canción tiene 7 versiones diferentes. Una es la que todos conocemos de apoyar en el proceso de la mancería. La mancería era una casa de citas y era una casa de citas. Eso pasó a ser apoyar la puerta de Lucas Sofía. Por eso veréis tantas versiones diferentes de Ojos Verdes. Concretamente tiene 7 versiones. Una que se hizo para hombre, otra que se hizo para mujer, otra que se hizo para la película Carmen, la de Roma, que interpretó la gran Sara Montiel. Y el resto son poemas que tratan de despojar a la historia de aquellos límites que hoy día importamos. Concha Piquer era una de las que la cantaba en su versión original y prefería que el censor le pusiera una multa en el teatro y pagarla, pero no hacerlo cantando como era originaria. Lo que casi nadie sabe de Ojos Verdes es una canción que se escribe para que cante Miguel de Molina. Y no llega a estrenar para Miguel de Molina, porque la estrenaba Clarita Suárez. Pero lo que casi nadie conoce es cuando se crean una historia de amor
relativa entre un hombre y una mujer. Y luego derivo a lo que todos conocemos. No queda casi ningún testimonio escrito ni citado de aquel primer ojo verde que contaba la historia del amor entre dos hombres. Algo que evidentemente tampoco se podía ni cantar ni contar. Y la copla decía así. No hay más que unos ojos.